vamos al café. Vámonos al café de Emily. Buenas noches, señor. Nos nos lleva aquí a Poniente 8. Gracias. Mira, voy a subir en este carrito, mira. A ver. Vámonos. Yo Carlos dijo que sí traía. Muy chiquito. Sí, sí trae. ¿No? Ah, sí. Sí. Nos damos. Pero en el café de Emily es en Poniente 9. Ah, es en Poniente 9. Perdón, es que no me acordaba. Bueno, aquí estamos. Y luego venimos. Estamos con la dueña. Hola, hola. Que nos atiende también siempre que venimos. Gracias. ¿Qué nos va a preparar ahorita? Un cappuccino de cajeta y un cappuccino clásico. Este lugar tiene algo que me gusta, que es que todavía tiene una consola de estas antiguas que todavía reproduce discos de acetato, LPs. Bueno, muchos de ustedes no lo van a conocer, ¿verdad? O lo conocen nada más ahí porque tienen algo arrumbado ahí. Pero aquí todavía podemos escucharlo. Mira. Lo van a poner. Ahí lo tienen. Ya que está de moda ahorita hablar de Cuba por el fallecimiento de Fidel y por todo lo demás. Y bueno, vamos a poner una un disco de Silvio Rodríguez, que es un cantante y compositor cubano. Así está la primera, es la de Causas y Azares. Bueno, vamos a poner lo que es Causas y Azares del señor Silvio Rodríguez. Gracias. Hola. ¿Ya cuánto tiempo viniendo aquí? Pues ya con el café en enero vamos a cumplir 7 años ya. Se me olvidó decirle su nombre, perdón. Sí, me llamo Elisa. A ver, ¿no? Elisa. Sí. Saludos para todos los amigos de la huella del Nahual. Hola. Sí, 7 años ya con la cafetería. Se dice fácil, pero todo ha llevado un proceso. Pero aquí seguimos dándole. Sí, el café es una mezcla, el café que yo inventé hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Me costó mucho trabajo como darle a ese punto que fuera de mi gusto, ¿no? O sea, que este café que vamos a beber es algo
propio de usted. Sí, exacto. Algo que no vamos a encontrar en ninguna otra parte. Exactamente. Sí, este café es una mezcla de granos, de café, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz. Y el toque especial es que tiene café italiano. Entonces, está rico. Bueno, y se llama el café de Emily, me imagino, porque por la película, ¿no? Sí. Creo que aquí siempre, bueno, por ejemplo, aquí tienes esta foto que es parte de la película, ¿no? Sí, todas las fotos. ¿Ya? Nos vamos a pasar a la cocina. A la cocina. Al lugar donde se manejan los secretos de buen sabor del café aquí en aquí en Emily. Todos los postres que hacemos se hacen aquí. En ¿sí? la mesa y en la estufa y con todo esto de aquí. Ya hay muchas cosas, pero como que lo que más le gusta a la gente es el plan horneado de café. Así que, ¿qué expendes aquí en sí? Pues es que muchas cosas, café, crepas, malteadas, hamburguesas, frappés, postres, también hacemos galletas, pasteles, cupcakes, también tenemos aparte lo que es las mesas de dulces, igual, se llama Candy, Amelie Candy Bar, también así, está para sus fiestas, buffets, barra de bebidas, son muchas cosas han surgido del café de Amelie a lo largo de 7 años. ¿Y por qué te decidiste a poner un café? Pues siempre, desde que, pues ya tiene muchos años, desde que estaba más jovencita, siempre me llamaba la atención, siempre me gustó mucho leer y el ver que muchas historias se desarrollaban en una cafetería, no sé, me llamaba demasiado la atención. Y empecé a trabajar en un café, después trabajé en una pastelería y poco a poquito. Entonces, la verdad es que siempre me llamó la atención. Y cuando vi la película de Amelie fue así como que, no sé, muchas cosas, me identifiqué demasiado, me gustó mucho, me envolvió muchísimo esa película. Entonces siempre eso dije, ¿no? Cuando tenga una cafetería, porque era siempre así como lo que yo quise hacer, pues era eso, no dije, voy a poner así el café de Amelie, cuando la tenga. Y que nos lo trajeron en jarritos de barro, la canelita. ¿Por fin de qué pediste? ¿Por qué no pediste de ninguno de los que dijiste? Pedí de cajeta. Cajeta, a ver, muéstralo. Ahí va a salir tu carita. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Dalia. ¿Cómo estás, Dalia? ¿Te gusta el café aquí en el café de Emily? ¿Desde cuándo vienes? La tiene. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿12? Como 7 años vienes. Sí, creo que ya tiene casi 7 años. Sí. ¿Usted, señora, ha venido desde que abrió Eli? Sí, hemos venido ya desde que estaba allá del otro lado. La hemos estado siguiendo. ¿Y usted ya acostumbrado a tomar café desde antes? Sí, muy riquísimo el café. ¿Y cómo siente, cómo el sabor de aquí? No, muy rico, por eso la seguimos. Y no porque esté aquí, pero... No, pero... Ella sí, siempre ha tenido ese... Sí. Porque bueno, yo apenas estoy viniendo, pero me está gustando el café, el sabor. Sí, porque lo prepara bien, está muy rico. Bueno, todo lo que prepara está muy rico. ¿Nos vamos? Sí. Bueno, gracias. De nada. Miren, bien cremoso y sabroso con su galletita María allá arriba. Pura sabrosura. Como vemos, tiene varias capitas de galleta y de cremita de limón. Está bien rico. Café, pay de limón, música, un ambiente bonito.
La verdad está bonito el café. Mi amigo Dani está en celular. Hola. Estoy pidiendo recomendaciones. ¿Qué tipo de pay combinarlo con mi café? Se chismó, estás en el Face. ¿No está ahí? ¿Les gusta el café aquí en el café de Emily? Ah, sí, es muy rico. ¿Cuánto tiempo tiene midiendo? Uy, yo la conozco ya desde hace unos años. Antes de cambiar de ubicación. ¿Cuál es lo que prefieres tú aquí de sabor o de café en especial? Ah, café caliente, de Oaxaca. ¿Te gusta el ambiente? Sí, está genial. ¿Qué te gusta de la ambientación más así? Todo en general, o sea, me gusta mucho la decoración como la tiene colocada. Así, ¿con quién tengo el gusto, perdón? Andrés Sánchez. Porque me gusta la ambientación. Me hace... he venido inclusive a veces nada más a hacer unos notas en cuaderno y... Como dice Alex, me inspira. Ok, bueno, gracias. Bueno, Eli, gracias. No, de qué, a ustedes muchas gracias por haber venido y aquí los espero cuando estén. Bueno, gracias. Gracias.